Bueno, ya estoy aquí, me agarraron fuera de base, porque esta gente están ahora discutiendo el nuevo horario. Tenemos la caliente las nuevas medidas que las autoridades del gobierno de la República Dominicana, la Comisión Especial de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, ha dado una rueda de prensa y ya salió las nuevas medidas. No sé si el señor director le da tiempo de colocarla. La estuvimos hablando en la introducción del programa. Bueno, gracias, señor director. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta rueda de prensa en el Palacio Nacional en el día de hoy. Dentro de las medidas, atención país, atención país, el nuevo horario de toque de queda, que me lo encuentro Roberto. sumamente interesante, es de 7 de la noche a 5 de la tarde, de a 6 de la tarde, perdón, de 7 de la noche a Roberto, 5 de la tenemos mañana, el perdón, de material 7 de la noche preparado. a 5 de la mañana. Bueno, ahí está, gracias a La primera producción, imagen, la aquí última. está. Las provincias, no, dele para atrás, señor director, para terminarlo. Las provincias que estarán en este toque de queda, en este horario, porque las demás quedan con el mismo horario, son Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata. De 7 de la noche a 5 de la mañana, circulación vehicular hasta las 9 de la noche. Ahora bien, los días 24 y 31, el toque de queda será igual, de 7 de la noche a 5 de la mañana, pero la circulación será hasta la 1 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Atención país, que en esta provincia a las 7 de la noche se prohíbe la aglomeración de personas en lugares públicos. Va a haber un libre tránsito hasta las 9, donde usted se va a poder desplazar en su vehículo, su pasola, su motor, a pie, como usted quiera, de un punto a otro. Pero ya a las 9 hay toque de queda, no hay circulación. Ahora, el día 24 y el día 31 será de 7 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda para la aglomeración de personas en sitios públicos y la circulación será hasta la 1 de la mañana. Circulación. Para que ahorita no digan, no, que el toque de queda es hasta la 1 de la mañana. No, circulación significa que usted podrá trasladarse de un lugar a otro. No es que usted va a coger para un comadón, para un bar, para un restaurante y va a decir que hasta la 1 de la mañana. Fue bien explícita la vicepresidenta Raquel Peña y nosotros como medio le estamos dando la información y le estamos puntualizando para que no alegue ignorancia. Y ahorita cuando amanezca preso, el 24 y el 31. Ustedes saben, yo le voy a dar a todos, le voy a regalar, es más, a todos los televidentes, le voy a regalar un pase para que no lo metan preso ni el 24 ni el 31. Me dicen si lo quieren. Un pase que no lo van a meter preso. Ni el presidente, ni es más, ni el jefe de la policía lo va a poder meter preso. Veloz, ¿tú quieres también que te incluya en ese pase? Que ¿Y ni el jefe de cuál la es el policía lo va a poder paso? detener. Tengo unos cuantos pases que lo voy a regalar. ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes quieren? Ok. Atención, vamos a regalar el pase. El pase es, oigan cuál es. ¿Tú quieres un pase, Veloz? Que ni el jefe de la No, policía te pueda detener. ¿Eh? no, No, no escucho no. aquí, señor director, Veloz. O sea, tú no quieres tener un pase para que no cae preso el 24 ni el 31. ¿Eh? No. ¿No lo quieres? No. Ah, bueno, pues está bien. ¿Tú lo tienes también? ¿Eh? Ah, bueno. Ya Eri lo tiene. Por los que no lo tengan, anótame el número para yo llamarlo, pero lo voy a decir por adelantado. Usted se queda en su casa y ni el general, ni el jefe de la policía lo va a meter preso. Ahí ya está solucionado eso. Entonces no inventen. El 24 y el 31, no inventen. Y después aleguen, ah, no, que yo creía que el toque de queda era la 1. Y usted bebiendo en una esquina, o los dueños de negocio, diga, ah, pero hasta la 1, no se hagan los chivos locos. ¿Por qué? No a todos se los van a llevar preso, obviamente. La capacidad policial no se va a llevar todo preso. Pero si le tocó a usted, va a amanecer el 24 trancado
y fácilmente 31. Y yo, y eso que no hicieron todo lo que yo le solicité. Yo solicité, y no sé, tal vez lo dicen de aquí ahorita, que el que caiga preso en toque de queda sea hasta el 7 de enero. ¿Qué tú dices, Belo? Hasta el 7 de enero. Yo estaría de acuerdo, en verdad. Claro que sí. Hasta el 7 de enero. Bien, mira, Veloz, hoy el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palicia, viene a San Francisco de Macorís, pero lamentablemente... Antes de entrar con ese tema, pienso que hay algunas medidas que son importantes igualmente mencionar, que ha dicho Raquel Peña, como por ejemplo, que de hecho, pienso que es hasta, si se quiere, una cierta adaptación de las medidas que ha tomado el Estado de Nueva York. Está, por ejemplo, el hecho de que las reuniones sociales no pueden ser con más de 10 personas. O sea, cuando usted se vaya a reunir en una casa, no importa, privado, sitio público, no pueden haber más de 10 personas. Igualmente, la capacidad de bares y restaurantes se va a reducir a un 70% de su capacidad. Bueno, ahí están todas. Y bueno, la más importante, la que representa el verdadero reto, Roberto, es la número 7, que dice prohibida. No, porque no, esa es la más fácil, Veloz. Después de las 6 de la tarde. Ahí es que está Veloz, el reto. Es que esa es la más fácil. No. Sí. No, sí. Como que no. Esa es la más fácil. El contrabando que se va a hacer, que por la parte de atrás, dime. Bueno, yo voy a comprar mis bebidas, porque es que, óyeme, yo no entiendo la idiosincrasia, primero del ser humano, y segundo del dominicano. Ya le están avisando, que felicito al gobierno, lo está haciendo con tiempo. Porque hoy apenas estamos a 15 de diciembre, o sea, estamos hablando de una semana antes, o sea, es un tiempo prudente para usted agarrar. 9 días antes. Claro, entonces es prudente usted ahora agarrar, hice para el liquor store, ¿verdad? Ahora con los chelitos del doble y eso, y usted compre su bebida y la tenga en su casa, que a propósito están escaseando las bebidas. Cerveza, whisky. De hecho, la Cervecería Nacional anunció el fin de semana que está escaseando las botellas donde se distribuyen. Sí, sí. Las bebidas. Está escaseando la bebida, por ejemplo, no solamente aquí en República Dominicana, ojo con esto, en los Estados Unidos. Yo mayormente cuando viajo aprovecho y compro unos whisky que me gustan y siempre tengo para cuando yo quiero darme mi traguito, porque, ¿verdad? Yo también me bebo mi traguito. Cuidado, ¿eh? Claro. Yo no soy, ¿verdad? El Papa. Entonces, no había de la bebida que yo compro. No había. Y le pregunté a la joven que dice, no, es que el whisky, el que yo tomo, no hay. En los aeropuertos, que mayormente es duty free, para libre de impuestos, y sale un poquito más económico, y siempre especiales, pero no hay. Y cuando llegué aquí tampoco. O sea, hay una escasez de ciertos tipos de alcohol y cerveza. Entonces, adáctese, usted se compra su bebida en esta semana para que no espere tampoco 2 o 3 días antes, que van a haber mucho entaponamiento en las calles y aglomeraciones. Compra su bebida, que es lo que yo voy a hacer mañana o esta tarde, compro mi bebida, yo tengo mi vinito, voy a tratar de ver si consigo el whisky que me gusta, si no, no lo compro. Entonces lo tengo ahí en mi casa. Si se arma una bebedera con mi esposo y yo, tenemos bebida. Y no tengo que esperar de que el 24 salga a buscar bebida. Porque, señores, tenemos que aprender a organizarnos. En este tiempo, en esta era moderna, tenemos que trabajar y vivir organizados. Y esta pandemia trajo como consecuencia de que el que no esté planificado, porque en medio de la pandemia hay que planificarse con el horario. Hay que planificarse con ir al supermercado, hay que planificarse con los viajes, con las vacaciones, con el trabajo. Entonces, si usted no está bien planificado, usted va a tener problemas con las autoridades. Hasta que, y esto es para largo, aunque la vacuna ya se está distribuyendo, pero esto es para largo. Estas medidas en el 2021, todavía mediados, van a haber muchas medidas todavía regulatorias con los protocolos de sanidad para seguir luchando con esta pandemia hasta que se convierta en algo ya normal y que podamos volver
aparte de la normalidad que teníamos antes del COVID.